¿Qué significa la cilindrada de un motor? Aquí te cuento. Los conductores y amantes de los autos suelen mencionar siempre la cilindrada de su motor creyendo que entre más litros sea el motor, es más potente. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? ¿Qué significan los litros? ¿Cómo se obtiene este mágico número? ¿Cómo se calcula? ¿Y por qué los vehículos lo llevan marcado en la carrocería? Esto y mucho más a continuación. La cilindrada de un motor es uno de los conceptos más importantes en la mecánica automotriz, ya que está directamente relacionado con la potencia, el consumo de combustible y la eficiencia del vehículo. La cilindrada de un motor se refiere al volumen total de los cilindros en los que se produce la combustión de la mezcla de aire y combustible. Se mide en centímetros cúbicos o en litros y es un parámetro fundamental para determinar la capacidad del motor y su desempeño. Pero, ¿qué tan cierta es la afirmación de que un motor con mayor cilindrada es más potente? Existe una relación directa entre la cilindrada y la potencia del motor, pero no es una regla absoluta. En términos generales, el motor con una mayor cilindrada puede generar más potencia porque tiene más espacio para quemar el aire y combustible y producir más energía. Sin embargo, factores como la tecnología del motor, la eficiencia de la combustión, la turboalimentación y la gestión electrónica también influyen significativamente en el rendimiento. Para entender esto debemos primero saber qué significan los litros del motor. ¿De dónde sale este número? La cilindrada del motor representa el volumen total de los Cilindros expresados en litros o centímetros cúbicos. Por ejemplo, un motor 2.0 litros significa que la suma del volumen de todos sus cilindros es de aproximadamente 2000 centímetros cúbicos. Para entenderlo, es mejor que lo calculemos. Veamos este ejemplo práctico. Tenemos un motor de 4 cilindros en el que la carrera del pistón es de 90 milímetros y el cilindro tiene un diámetro de 80 milímetros. Con estos datos, podemos calcular la capacidad volumétrica que hay cuando el pistón está en el punto muerto inferior. Dicha capacidad sería el espacio vacío que deja al estar el pistón donde se llena con aire y combustible en fase de admisión en el caso de un motor a gasolina y aire en el caso de un motor diésel. Utilizaremos las medidas ficticias que anteriormente nombré para hacer este sencillo cálculo. Las variables que necesitamos son diámetro del cilindro, carrera del pistón, cantidad de cilindros y pi. El diámetro del cilindro es su ancho. La carrera del pistón es el espacio que hay cuando el pistón está en punto muerto inferior. Ese recorrido hasta llegar al punto muerto superior sería nuestra carrera. Entonces con la ayuda de un calibrador Vernier, medimos el diámetro del cilindro y la carrera del pistón desde el punto muerto superior hasta el inferior. Este procedimiento nos arrojaría los siguientes datos en este motor ficticio: diámetro del cilindro, 80 milímetros. Carrera del pistón, 90 milímetros. Cantidad de cilindros 4. Y nuestra constante, pi, 3,1416. Por si te lo estás preguntando, ¿qué significa pi? Esto es pi, representado por esta simbología griega. Los matemáticos descubrieron pi al estudiar los círculos, y con el tiempo se dieron cuenta que su presencia es inevitable en todas las formas tridimensionales que tienen curvas circulares. Si tomamos el diámetro y queremos formar un círculo con el mismo diámetro que medimos, iremos multiplicando el diámetro hasta lograr el círculo completo, pero falta un pedazo para lograr obtener el diámetro que tenías medido. Es Espacio que falta es pi. En otras palabras más simples, si tomas cualquier cosa circular, mides su diámetro, luego su perímetro y divides el perímetro entre el diámetro, obtendrás pi. Una vez aclarado esto, vamos con el cálculo del volumen del cilindro. Para hacerlo sencillo, te mostraré primero la fórmula con simbologías: d. Diámetro del cilindro, c. Carrera del pistón, n. Cantidad de cilindros y el famoso pi. 3,1416. La fórmula del volumen del cilindro es pi multiplicado por diámetro dividido por por 2 elevado al cuadrado multiplicado por la carrera del pistón. La fórmula nos pide el radio del cilindro, que vendría siendo la mitad del diámetro, por eso está el diámetro dividido en 2. Entonces, como es más sencillo medir el diámetro, simplemente lo dividimos en 2 y ya, obtenemos el radio. Ahora sí, vamos con el cálculo. Volumen del cilindro es igual a 3,1416 por 40 milímetros al cuadrado por 90 milímetros. Resumidamente, pi multiplicado por el radio del cilindro al cuadrado por la carrera del pistón, dando como resultado. 452.390,4 milímetros cúbicos. Para convertirlo en centímetros cúbicos, lo dividimos por 1000 y obtenemos 452,390 centímetros cúbicos. Ya tenemos el volumen de un cilindro. Ahora, dependiendo de la cantidad de cilindros del motor, será el total del volumen. Si el motor es de 4 cilindros, multiplicamos nuestro resultado por esa cantidad. 452,390 centímetros cúbicos por 4. Y listo, nuestro motor ficticio tiene una cilindrada de 1809,56 centímetros cúbicos, pero obviamente este número es grosero para poner en la carrocería, ¿no? Está un poco feo, entonces lo convertimos a litros, simplemente dividimos por 1000 obteniendo 1.80956 litros, pero igual está feo, los fabricantes simplemente lo redondean, en este caso 1.8 litros. Como te habrás dado cuenta, es bastante simple calcular la cilindrada de un motor. Si este motor fuera, por ejemplo, un B8, multiplicamos por 8, dando como resultado 3,6 litros en tu resultado final. Muy sencillo, ¿no? Pero, ¿por qué es importante saber este dato? Esto se debe por varias razones, para diferenciar los modelos y versiones de un mismo automóvil comparando solamente su cilindrada. Por ejemplo, un motor 1.5 litros es menos potente que un 1.8. Si dicho motor es idéntico y solo se diferencia en su desplazamiento volumétrico del pistón, esto quiere decir que si hay más aire y más combustible que puede entrar a los cilindros, se generará una explosión controlada más fuerte, y esto se traduce en mayor torque y velocidad, aunque esto tiene bastantes aristas ya que un motor 1.5 litros turboalimentado podría ser más potente que un 1.8 litros atmosférico. Es por eso que en la actualidad muchos motores turboalimentados son de cilindradas bajas, ya que pueden alcanzar la potencia y torque de motores de mayor cilindrada. De esta manera reducimos el peso del motor, haciendo más eficiente el consumo de combustible, ya que dicho motor será de menor tamaño, y al tener menor tamaño el peso total será menor, agregando el peso del turbo y sus cañerías de instalación e intercooler, aún así el peso total del motor sería menor. Menor que si fuera atmosférico con mayor cilindrada, por la relación de peso-potencia. Un motor turboalimentado de poca cilindrada es más silencioso que un motor de alta cilindrada atmosférico, y este factor ha influido ya que las personas hoy en día prefieren vehículos cómodos y muy silenciosos. Y al ser eficiente por ser turboalimentado con baja cilindrada, consumirá menos combustible. Aunque esto va de la mano con el conductor. Si este pequeño motor turbo con baja cilindrada lo utilizas para carreras y andas a tope de revoluciones, gastarás mucho combustible de igual manera. Aún así, Menos que un motor atmosférico de alta cilindrada. Hasta el momento solamente hemos hablado de motores, pero si hablamos de un vehículo completo y comparamos dos vehículos con un motor 1,8 litros de diferentes marcas o de una misma marca pero con diferentes años de fabricación, por ejemplo uno de los 90 con un motor de igual cilindrada a uno de los 2020, pero uno de estos dos vehículos es más pesado, lo más probable es que el vehículo más liviano gane en velocidad debido a que tiene una mejor relación peso-potencia. Ahora, si el vehículo más pesado tiene mejor electrónica haciendo más eficiente la combustión, generando más inyección de combustible y al mismo tiempo turboalimentado, las cosas pueden cambiar drásticamente, aumentando así la relación peso potencia. A pesar de ser un vehículo más pesado, el motor será más potente y tendrá más torque a pesar que sean de la misma cilindrada. Entonces, llevar un emblema en la carrocería de un vehículo mostrando la cilindrada del motor nos lleva netamente a marketing y estatus. Algunos motores de mayor cilindrada se asocian con mayor potencia, rendimiento y exclusividad. Por eso los fabricantes resaltan estas cifras para atraer a los compradores que buscan un vehículo potente y prestigioso. Por ejemplo, no es lo mismo ver en la calle un Jeep Cherokee 2.5 litros y un 4.0 litros, o un Ford Mustang 2.5 litros con unos 5.0 litros. Hay diferencia. A algunos conductores les importa que se vea la cilindrada en la carrocería porque esto te demuestra que ese motor no es el común de todos los Mustang, por ejemplo, sino que es la versión más potente. Entonces, cuando vuelvas a ver un vehículo que tenga la cilindrada marcada en la parte trasera o lateral, te acordarás mucho de este video. Y si aprendiste algo nuevo, sígueme para más mecánica automotriz.